Torcijones me están matando y este chico gol, como que por culpa de este, sí me van a decir palo de coco, ¿verdad? Porque estoy echando raíces acá. Vale más que en 5 minutos venía. Te cachetón, pero que me cae mal. ¡Ya viene, ya viene! ¡Ay! ¡Ya viene! Te cachete de hamburguesa y era tiempo. ¡Ay! Hasta que te acordaste de venir, vos. No fregues vos, más encachimbado vengo yo. Verás todo lo que me pasó venir acá, es una odisea, vos. ¿Neta, chico, vos? ¿Y qué? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Alguna buena explicación me tenés que dar? Porque yo tengo horas de estarte esperando ahí, papá. Me dijiste, en 5 minutos llego. Oh, 5 minutos se te convirtieron en horas, papá. Ajá, contame, ¿qué fue lo que te pasó? No, es que esos de la municipalidad tienen lleno de hoyos ese bulevar del sur, vos. Como 2 horas haciendo fila ahí, vos. Y lo peor que mira que aquí está el bulevar bueno, va. Y hacen el gran hoyo. Y aquí hay un mula de hoyo y no lo tapan, vos. Vieras qué relajo tienen en ese bulevar, vos. Lo que me da cólera es que ahí están viendo el gran hoyo y rompen donde no está el hoyo, vos. Vieras qué cólera, vos. De la municipalidad es pura papada, vos. No sirve la chanchada ahí, vos. Ah, no, no. En eso sí tenés toda la razón. Pero bueno. Ahora contame, ¿para qué me dijiste que te esperara aquí, que no sé qué, que necesitabas un favor mío? O sea, yo porque soy amigo tuyo, entonces por eso me vine de tempranito. Pero a todo esto yo no sé para qué me citaste aquí, ¿qué? ¿Es alguna chamba o algo? Mira, Ocho, es que te cité aquí para un negocio, man. Mira, hoy en la noche voy a donde la chiqui a pedirle permiso al papá para que me deje llegar. Pero el problema es que la chiqui tiene una hermana y a mí me lo queda, man. Pero yo a la que quiero es a la chiqui, ¿me entendés? Entonces yo quiero que vayamos para que vos le tires línea a la hermana y yo me quede con la chiqui. Y así el papá nos deje llegar junto a los dos. Pues mira, déjame decirte que yo a la chiqui sí la conozco. Calidad. Deliciosa. Pero ajá, esa hermana yo... Ajá, no la conozco. Dime qué tal está porque... Conociendo esta voz como de garrobero, pues no va a estar muy buena que se diga, ¿para qué no le querrás parar bola? No, hombre, vos, es que a mí la que me gusta es la chiqui, vos. Y vámonos ahorita porque se nos va a hacer tarde. Vámonos. Mira, Julio. Mira, está sudando vos ya, mira, viejo, que me acabas de decir que vamos para allá. Yo no te quería decir, pero yo para estas cosas soy un poquito así como que nervioso, loco. Mira, siento un mariposeo en el estómago que no te imaginas, papá. Ay, Dios, siento calambre, siento de todo. Ay, Dios mío. Mira, con tal no esté fea, Julio. Vamos, porque esto que estoy sintiendo en mi estómago. Espero que valga la pena. De verdad, Jocho. Vos pareces amable. Tenés maripositas en el estómago. Neta, chico, Julio, ¿para qué te voy a mentir? Es más, ¿las querés escuchar? Oye. Ya. Yo no sé ustedes qué piensan, perdiendo tiempo en este tema. Si es que yo fui bien claro con ustedes después de la muerte de su madre, que ustedes iban a poder tener novia hasta los 35 años y casarse entre los 45 y 50. Ustedes tienen que enfocarse y terminar de estudiar. Más vos, que solo que andas con bulla de novio. Termina de estudiar, prepárate. Yo quiero que ustedes sean unas profesionales y que no tengan que depender de sus maridos para poder vivir y para poder comer. Sí, es cierto. Yo por eso le dije, papá, antes de que citara al novio que viniera hoy, porque por eso es que está así de nerviosa, porque le dijo al novio que viniera hoy a pedirte permiso. Hoy va a venir. Sí, sos zapa vos, Dori. Y mire, papá, yo ya saqué la escuela, yo ya saqué el colegio, ya saqué la universidad. ¿Qué más quiere que estudie? ¿Y por dónde lo sacaste? ¿Para la calle o para el patio? Y además, eso no importa. Si vos con la estatura que tenés, bien te aceptan en el kinder y volvés a repetir la escuela, el colegio y la universidad hasta que tengas 35 años y así voy a empezar a pensar si te puedo dar permiso para que tengas novio.
Es cierto, Heidi. Mira, ni yo que soy la mayor ando pensando en tener novio. ¿Por qué? Porque estoy respetando la promesa que le hicimos a mi mamá de no tener novio hasta los 35 años. Fregué, Dori. Vos sos gran uñas escondidas, hasta marimacha de ser. Y yo no, papi. A mí sí me gustan los hombres. Y yo quiero casarme y tener hijos. Y lo primero es tener novio y por eso yo quiero que usted me dé permiso de andar con él. Pero antes de juzgarlo, yo quiero que usted lo conozca. Mire, él tiene una gran panza de burro cañero, pero es un buen hombre. Tiene las chiches más grandes que las mías, pero es un buen hombre. Tiene unos cachetotes de hamburguesa, pero es un buen hombre. Y eso sí, tiene un culote de vieja tamalera, pero es un buen hombre. Pero lo que más me gusta de él, papi, ay, y lo que me enamora es su risa, papi. Ay, eso me encanta de él, su risa. ¡Qué mulechito te contaste! Mira que me motivo para ir con todo en Del Sur a pedir permiso por la huirra, vos. ¡Vamos! ¡Viniste! Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Permiso. Pasamos. Don Ruber Galarga, ¿cómo está? Buenas noches. Mire, él es un amigo mío, mire. Mucho gusto, don Ruber Galarga y muchachas. Hola, amor. ¿Cómo está? Fíjese que le traje un regalito ahí para la familia, para pasar este momento menos. Hola, amor. Hola. Vio, papi, que le dije que él es un buen hombre. Primera vez que viene a la casa, ya nos trae un regalo. ¿Qué nos trajo, amor? Sí, mi amor. Claro, le traje un regalo muy especial. Pásame el regalo, ponete vivo, papá. Mire, le traje estos ricos y nutritivos pan blanco. Nada más que usted tiene que ponerse la mantequilla a 3 litros para que piquemos. ¿Y este es el tipo de hombre que querés para novio vos, Heidi? ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Que cree que somos albañiles nosotros, que viene por alguna construcción? Que me dio cara de maestro y a bote media cuchara. Que trae pan blanco y no trae mantequilla. Qué barbaridad la tuya, muchacho. Aunque sea una lata de sardina, haré de traer. Así quieres mantener a mi hija. Todo a medias. A puro pan blanco. Culichosa me la vas a poner. No, muchacho. Aquí tienes que traer pollo de macpollo o arroz de fungín, papá. Algo bueno, rico. Con pan blanco venís vos. Ay, papá, déjalo. De todos modos, la intención es la que cuenta. Ponga el pan ahí usted y acomódense. Cuñadita, sí, claro, hombre, si aquí estamos en familia, aquí estamos como en nuestra casa. Es más, es nuestra casa. Cuñadita, familia, nuestra casa, me debiste apagar la voz. No, es que no te caben las nalgas, te dejas esta malera en el mueble, andas a estar allá, muchacho, Mándame, andas a estar hombre. Vámonos, ¿qué le pasa a Rubén Galarga? Debe estarme tocando, hombre, que estas nalgas son de su hija y me las va a guadear, hombre. ¿Cómo me dijiste vos, príncipe de los pantanos? No, Ruber Galarga, es que estaba pensando que mejor para la próxima le voy a traer frutas. Vale más porque yo pensé que me habías dicho hijo de tuta y con mi mamá nadie juega. Ahora cambiando un poco el tema, ¿y es que tu amigo es maricón o qué? ¿Cómo así maricón, don Ruber Galarga? ¿A qué se refiere con eso? Compa, como que ya no soca, ¿eh? ¿O es que se angustió con mi pregunta? Hombre, no se preocupe, yo me refiero a lo de maricón porque le veo los aritos. Permítame, voy a sacarme algo que me quedó aquí adentro. Ay, no, usted, por favor, no lo saque. Mira que yo hice el golpe con eso, uff. ¿Y qué quiere? ¿Que me lo trague yo solo? No, y entre más respiremos, más rápido es el baltufo. Además, yo me tomé el atrevimiento porque aquí dijeron que estábamos en familia. Pero lo importante no es eso, lo importante es contestarle aquí a don Ruber. Miren, el hecho de que yo ande aritos no quiere decir que yo sea maricón. Porque los guerreros en la antigüedad usaban aritos cada vez que iban a una batalla. Y viéndolo bien, usted también anda arito. ¿Qué quiere decir que usted también es maricón? Muchacho, párala ahí, por favor. Un poco más de respeto, estás en mi casa. ¿Qué es esa confiancita de don Ruber? Si me vas a llamar por mi nombre, que sea por mi nombre completo. Don Ruber Galarga. Y en segundo lugar, yo sé que yo traigo arito. Solo te estaba probando. Y tenés que saber bien la historia, porque fueron los guerreros egipcios. Y el que no sabe la historia,
no merecen dolaritos puestos. Bueno, la verdad de las cosas, no estaba muy enterado de la historia, sí sabía algo, pero tal vez tengamos la oportunidad de tocar más a fondo este tema y cambiando de tema, ay, la muchacha, yo la verdad no sé ni cómo se llama. Yo me llamo Doris Rosa Melano. Doris Rosa Melano, muy bonito nombre, elegante al igual que el de su papá. Señorita Rosa Melano, ¿sería tan amable usted en regalarme un vasito con agua, por favor? Claro, tal vez cuando venga ya se haya ido el tufo. Bueno, caballero, y usted al parecer ya no cabe, ¿va? Miro que se mueve de un lado para otro. Pero qué, obviamos eso, vamos a lo que nos interesa. ¿Usted cuáles son las intenciones que tiene con mi hija? No, hombre, suegro, mire, ve. Yo las intenciones que tengo con su hija es formalizar una relación seria, ¿va? Tener el permiso de aquí venir a ver todos los días. Y los viernes y los sábados, los domingos, pues venirme a quedar acá si me agarra la tarde, porque usted sabe la calle cómo está de peligrosa. Y yo la puedo cuidar ahí en el cuarto, si yo la respeto, yo la quiero como que fuera mi hermana. Chico Gol. ¿Qué te pasa, vos? Estoy hablando con mi suegro, cálmate vos. Ay, esto es más importante que hablar con tu suegro. ¿Qué ahorita te pasa, vos? Shh, calla, no haga mucha bulla, ya me cago. ¿Cómo? ¿Ya te cagás, vos? Amor, ¿qué les pasa a ustedes ahí en secreto? Secretos en reuniones de mala educación. Qué barbaridad con vos, chihuina. Aparte de mi cocaliente, sorda. ¿Cuál secreto? ¿No escuchás que este hombre es que ya se caga? Pero conmigo sí te vas a cagar de verdad, mira. Porque yo mi baño no se lo presto a nadie, caballero. Uno tiene que ser educado. Tiene que hacer sus necesidades antes de salir de su casa. Así que aprételo, compa. Sí, ay, yo lo entiendo muy bien. Pero es la primera vez que me pasa. Yo tengo mi estómago bien educado, pero ay, no sé, yo creo que fue lo que comí cuando venía para acá. Pero me han estado pegando unos retorcijones, viera. Yo creo que por eso fue el pedito que se me salió. Présteme el baño, solo voy y vengo. Esto es rapidito. Bueno, joven, ¿y usted qué fue lo que comió? Ay, don Robert Galarga, no. Ay, no se ha desconsiderado. Que mire, que yo creo que lo que me hicieron daño fueron unas tajaditas con repollo que me comí ahí, de las que venden ahí en el punto de buses. Ay, pero viera que ya no aguanto. Yo le prometo que lo más 2 minutos va a estar en ese baño. Vaya, por favor. Ay, y es que la horchata, güero. Yo más creo que fue la horchata lo que me... hasta aquí la siento, ¿ves? Puchica, papá, ¿cómo es usted de malo? ¿No ve que el muchacho tiene una emergencia? Lo peor es que se va a desgraciar en sus muebles. Se le puede reventar una tripa a ese muchacho ahí. Préstele el baño, papá, no sea malo. Shh, un momento, te me relajas. Vos no me vas a dar órdenes a mí. Aquí las decisiones las tomo yo. Y he tenido muchas experiencias que presto el baño y lo dejan todo salpicado de orines. Después queda oliendo a pura Bartolina. O si no, dejan embarrada toda la taza o todo el urinario. Se lo voy a prestar, joven, con una condición. Cuidadito, me arma un gran cagadal en ese baño, oiga. Suena, a veces truena. Ay, gracias, Diosito, gracias. Uf. Ahora lo me limpio y ya salgo de este apuro.
Chico Gol, Chico Gol, tengo un problema. Aquí no hay papel. Pucha, Jocho, qué barbaridad con vos, qué vergüenza. Qué quemazón de cohetes para esa Navidad que te tenés ahí en ese baño, vos. Loco, conseguíme papel, que aquí no hay. Ya terminé de hacer lo que tenía que hacer, pero... ¿Y de dónde crees que saque papel? Yo no estoy en mi casa, vos. Y este maestro es medio duro, vos. Está yuca este maestro. Que no hay papel, te digo. ¿Cómo voy a salir de aquí si no hay papel? Voy a ver cómo te consigo papel. Ahí te lo voy a pasar por debajo de la puerta, vos. Ajá, compa. ¿Qué pasó? Aquí le estoy diciendo que soy duro, que soy yuca. No. Es que fíjate que hay un gran problema. Que mi amigo está en el baño y fíjate que es como que se acabó el papel y no hay. Ve. ¿Y qué culpa tengo, compa? Yo papel no le regalo a nadie. Pucha, el pavo, mire que no hay papel en el baño y cómo no, va a... No, señor. Ay, papá. Si el hombre anda enfermo del estómago, tiene que cargar su papel, que se limpie con una manga de la camisa, con el calzoncillo, que se eche agua con los calcetines. Yo papel no le estoy regalando a nadie, señor. Regálele, papá, aunque sea prensa. ¿Cómo lo va a dejar el muchacho ahí todo ensuciado de las nalgas? Ya es pedo de él. Va, suerte tiene, Bye. Se lo voy a llevar. Barbaridad, man. El pedo es un aire que anuncia. ¡Ay, la llegada de su amiga! ¡Ay, la cagada! ¡Ay, no, chico! ¡Ay, chico, vos la cagué, chico! ¡Vos la cagué, chico! Vos. ¡Sí, hombre! ¡Ya sé que la cagaste, vos! ¿Y cómo te venía a comportar así con mi suegro, vos? Ay, chico, vos, es que la cagué, chico, vos, yo sé. Sí, ya sé que la cagaste, mira, se nos está corriendo mi suegro por tu culpa, vos. Ay, chico, vos, la cagué, pero a tu novia. ¿Cómo? Mira, mira lo que hizo tu amigo, me cagó. Este te respeto a mi mole, vos. Este sí me anduvo con paja, este sí la cagó de verdad. Se cagó en la cipota, qué barbaridad. Contame qué tal está para que la estés despreciando vos, que Olga Robert. Cuatro, tres, dos, míralo a él, a ella, a él. Cuatro, tres, dos. Ay, papá, déjalo, de todos modos, la intención es la que cuenta. Ya están aquí, ponga el pan a usted. Sí, hombre, cuñadita. Sí, a usted. Sí, usted, ponga el pan ahí a usted.